Hola, soy Carlos Reyes y acá desde que leo Forestal en Merced 76 quiero hablarles de algunas recomendaciones de libros. Primero, Álvaro Bizama, Taxidermia, editado por Alquimia Ediciones. Se suicidó el 2003, me gustaban sus cómics, no tengo nada que decir sobre mí, solo este punto, no tengo nada que decir. Con su habitual prosa rápida, veloz, Bizama nos introduce en la vida crepuscular de un dibujante de historietas, hipotético, pero basado lejanamente en un dibujante que existió en Chile. La vida de este autor que conocemos fragmentariamente. Hay videos, VHS, textos, y el libro está escrito también en ese estilo fragmentario, como ustedes pueden ver, ¿no? Una novela potente, poderosa, de Álvaro Bizama, que nos sumerge una vez más en este mundo crepuscular de la provincia, en este mundo de seres perdidos, tristes, ¿no? Dice acá Patricio Jara, ¿no es cierto? Como suele pasar con las fotocopias borrosas o esas imágenes de video demasiado blancas. De eso se trata este libro, Taxidermia, no lo olviden. Y quizás una de las historietas más interesantes de los últimos años, editada por Rip, Las 100 aventuras de Jaime Pardo de Bicho Plaza. Bicho Plaza aquí mezcla parte de su biografía con datos de la historia de Chile, de la vida que él tuvo en la población. Habla de, ¿no es cierto?, de la discriminación, de colegios pobres, ¿no?, de ladrones, de miedos, de una época de miedo, de frustraciones, de los años 80. Un libro bellísimo que revisita nuestro país desde otra perspectiva. Recomiendo encarecidamente la lectura de este libro, Las 100 aventuras de Jaime Pardo y Taxidermia, de Álvaro Bizama.